Hola, hola, ¿cómo están? Soy yo y bienvenidos a mi canal y tuyo si ya estás suscrito. Bienvenidos mis amores a un nuevo video. Y sí, así como lo están viendo en el título, hoy les voy a estar enseñando una de las mejores compras que he hecho en mi vida. Yo no sé ustedes, pero yo suelo comprar muchas cosas innecesarias a veces, pero pues decidí comprarme una lavadora portátil, tal cual, así como lo escuchan. Les cuento que en el apartamento donde yo vivo, que es un segundo nivel, pues no hay laundry. Y es algo que a mí me incomodaba mucho, o sea, que cada 15 días o cada semana ir a lavar con muchísima ropa es algo que yo detestaba. Si no saben, yo tengo un bebé que tiene 1 año y medio y él está en esa etapa donde se ensucia a cada rato, hasta con el aire, mi amor. Entonces yo un día ahí chuteando en Amazon, yo ahí buscando, me di cuenta de esta lavadora portátil y decidí comprarla. Me costó como $110 aproximadamente, algo por ahí. El precio, ya saben, les aparecerá aquí. La compré aproximadamente hace como 2 meses, más o menos por ahí. Siento que la he utilizado bastante como para darles a ustedes mi opinión, diciéndoles sus pros y los contra de esta lavadora, ya que si tú estás en una situación similar para mí, yo pues la verdad que sí te aconsejo que si puedes comprarte una así para mientras te mueves a otro lado, créeme, es una gran, gran, gran opción. Les voy a enseñar esto ahora porque pues yo ya estamos por mudarnos de aquí y a dónde me voy a ir a vivir. Sí, sí, en Londres. Y eso me hace muy feliz. Entonces decidí grabarles este video precisamente hoy, ahorita, en estos momentos, porque yo acabo de lavar un montón de ropa porque toda la semana pasada no lavé. La uso una vez por semana. Y quiero que vean, o sea, yo me las ingenio de una u otra manera con tal de no ir a lavar a cada rato. Así que, bienvenidos a mi baño. En estos momentos aquí estoy en mi tina. Esta es la gran lavadora, miren. No pesa más de 30 libras, así que la puedes cargar, te la puedes llevar de aquí para allá, de allá para acá. Lo primero que les quiero decir es que esta lavadora, aparte de que trae tu instructivo, trae como un tubito que lo puedes meter aquí o aquí, en la cual ella solita te va a jalar el agua y ella casi sola haría todo el proceso, porque no es solo así. Yo ahorita acabo de cambiar a mi bebé que se ensució otra vez. La voy a estar usando aquí con ustedes para enseñarles tal cual cómo funciona. Una cosa que pasa con esta lavadora, porque esta aquí es donde lava, parece juguete, sí, pero créanme, lava bastante bien. Y esto de aquí es como que la secadora, se podría decir, aunque no es tal como una secadora, porque esta es una de las ventajas de esta lavadorcita, que no te seca al 100% la ropa. O sea, no es que tú vas a sacar tu ropa de aquí, la vas a doblar y la vas a meter a tu closet. No, eso no va a pasar. Sale la ropa quizás un 80% seca, sale un poquito húmeda, pero casi nada. Así que yo me las ingenié a como pude. Y mi amor, aquí no solo estamos en el baño, sino que estamos con la laundry y también con secado, porque yo me las ingenié de una u otra manera para ya no ir a lavar y me funcionó. Entonces les voy a enseñar cómo funciona, pero antes quiero que vean arriba de mí. Ok, miren, yo me las ingenié. Aquí hice como colgar algo para poner la ropa. Y pues ya es cuestión de un par de horas y ya queda seca. Es más, ya casi está seca. No lo voy a enseñar tanto a detalle para que no vean mis choninis. Pero sí, tal cual, así me las he ingeniado. Esta lavadorcita tú la puedes instalar en algún lugar que quede fijo. Pero yo, por lo mismo que no tengo espacio, yo la pongo aquí en la bañera, la saco de la bañera, la pongo en la bañera, ta 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 ta. Tampoco tengo como instalarle el agua, entonces yo uso una panita para echarle el agua. Yo odio desperdiciar agua, entonces les voy a contar lo que yo hago. Como yo lavo una vez por semana, pues con esa misma agua que sale de aquí, yo la utilizo para lavar el toilet y también para lavar la tina. O sea, le doy doble uso al agua para que no se, para que yo no sienta yo de agua.
Su capacidad de esta lavadorcita es de 14 u 11 libras, por ahí ya no me acuerdo tan exacto, hace 2 meses la compré. Pero si ustedes quieren ver bien a detalle su motor, su fuerza y cosas esas que yo casi que como que no mucho entiendo, yo solo fa a usarlo y ya. Yo les voy a dejar el link aquí en la cajita de descripción para si ustedes quieren ir a chismear o están interesados, pues vayan y vayan. Les voy a enseñar, yo ahorita voy a lavar este calzonetita de mi bebé y su camisa. Tal cual su mudada con la que andaba porque le di un yogur. Y miren, o sea, los babies se ensucian con todo. Bueno, mis amores, miren, la lavadora es tal cual así. Cuando está aquí, si le echas el agua, pues de una vez se va y sale por su tubo. Entonces, para poner a lavar, lo tienes que poner aquí. O si ya sea que quieres un lavado suave, pues aquí. Ignoren mis uñas, pero es que quiero dejármelas curar un poco. Miren. No me he hecho, estoy esperando que se me caigan solas porque... ¡Ay, enfócate, enfócate! Ok, miren, mis uñitas están demasiado dañadas. La voy a dejar descansar por lo menos 2 semanas. Bueno, este es el tiempo de lavado que tú le puedes dar. Tiene de 3 minutos a 15 minutos, dependiendo cómo quieres tú lavar. Y esto es el tiempo como de secado, desintrifugado, desintrifugado. ¡Ay, bueno! Donde se te exprime la ropa y ya está. Entonces aquí es donde se echa la ropa, lógicamente, ¿verdad? Entonces pues colocas la ropa, voy a poner solamente ese poquito y voy a echar agua. ¿Cómo he hecho agua? Pues agarrando de aquí, así tal cual. Uy, espero que se vea, es triste cuando no tienes quien te grabe y hacerlo todo, ¿eh? Y pues la echo aquí. Bueno, tratemos de echarlo todo adentro de la lavadora, ¿verdad? Lo siguiente que hago, pues nada, es ponerle jabón. Le voy a poner solo un poquito. Ay, porque como ven, pues es bien poquita ropa. Y también le pongo un poquito de Suavitel para que huela la ropa de mi hijo. Me encanta que huela rico. Lo que me gusta de esto es que si yo quiero lavar ropa blanca, pues echo toda la ropa blanca, la dejo un ratito ahí con cloro y queda blanquísimo. Me encanta. Ahora, como es poquita ropa, simplemente le voy a dar 6 minutos. Así. Ay, no la he conectado. Ok, ahora sí ya la conecté. Volvamos, volvamos. Y le voy a dar. Miren. Tal cual. Voy a abrirlo aquí. Como tiene poquita ropa, pues hace más escándalo de lo normal. Pero miren. Y créanme, la ropa se lava bastante bien. Voy a esperar que pase ese tiempo y ya vuelvo. Listo, amores, ya dejó de lavar. Ahora yo ahí puse ese trastecito como para recibir el agua. Ahora lo que tengo que hacer pues es abrir aquí y el agua empieza a salir. Listo, ya que está saliendo el agua ahí, esto hay que dejarlo así y la voy a meter por acá. Tal cual, la saco. La meto por aquí y le voy a dar 3 minutos nada más porque es poquito. ¡Ay, se descontroló! Bueno, hace así porque tiene muy poquita ropa. Entonces, lo normal es que no le hace así. Es más, la apagué. Le voy a echar otra ropa de la que... Bueno, le voy a echar esta toallita aquí que yo la acabo de lavar. Para que vean que no hace ese tipo de bulla. Bueno, eso ya está casi seco. No creo que... Bueno, vamos a ver. Quiero enseñarles cómo es. Miren, mojé esta camisa que ya casi estaba seca. Para tratar de que no le haga así y le haga como normalmente le hace. Porque es muy poca ropa. No, pues está rebelde. No me voy a dar por vencida. Le voy a echar más ropa húmeda. Para que vean cómo es que normal. Es que no le hace así, ¿ok? Ahí. ¡Oh, ya! Yeah. Lo logré. Así es como le hace. Lo que pasa es que como tenía muy poca ropa, le estaba haciendo raro. Pero pues ahora sí. Miren, ahí está corriendo el agua, que es lo que está sacando. Ahí se ve.
que pues obviamente esa agua sale tal cual por aquí, pero como es poquita, la voy a poner aquí para que vean que ahí está saliendo. Ahí ya está exprimiendo, miren la velocidad que va eso. O sea, es potente, se ve chiquita, se ve como de juguetito, pero es que la verdad salva de muchas. Ahí voy a esperar que termine y ya vuelvo. Ya terminó y les voy a enseñar cómo sale la ropa. Miren, de verdad que sale casi seca. Me sorprendió esta lavadorcita. Miren, así quedó la ropa. Ahora la cuelgo por ahí un ratito para que termine de secar al 100 y ya está. Pero esto, como pueden ver, está casi seco. Ya se me estaba olvidando mostrarles que aquí adentro trae esto. Entonces hay que sacarlo. Y como ven, aquí atrapa todo esto. Ahora esto hay que destrabarlo de aquí. Miren cuánta... ¿Cómo es que se llama esto? ¿Gamusa? ¿Musa? No sé. Pero esto hay que hacerlo cada vez que se lava la ropa. Entonces se lava. Y se vuelve a poner de nuevo aquí como estaba. Y se mete otra vez aquí. Y ya está. Hasta usarla de nuevo. Y bueno, mis amores, aquí es donde ya termina el video. Si ustedes la quieren comprar, quiero que tengan muy en cuenta que no te seca la ropa al 100%, pero te lo deja bastante seco, que la cuelgues 3 horas más o menos y eso ya se seca. A mí me encantó esta crema porque me ha salvado muchas veces de ir a la lavandería. Yo ya no voy. Yo he metido toallas grandes aquí, he metido cubrecamas, las fundas, solo los ponchos, esos los grandotes, los de tigre. Esos no, porque pues no me van a caber en la secadora. Así que ya saben, mis amores, si ustedes quieren comprarla, pues yo se las recomiendo. Allá ustedes si lo quieren comprar. Ahora les voy a enseñar cómo hago, porque pues no se queda aquí. La saco y les enseño tal cual. Entonces no hago nada del otro mundo. Sacudo bien aquí para que no quede agua. Y pues trabo la tubería en esto que trae aquí. Ahora pues nada, si les digo que esto no pesa, la saco y la pongo aquí hasta otro uso. Miren, pues yo la dejo ahí. Quiero que vean el tamaño de la lavadora con el toilet. No es... Miren. Vean. Entonces, pues con esta agua lo que hago es que voy a lavar la taza, el toilet como tal. Listo, mis amores, eso ha sido todo el video por hoy. Si este video te gustó, te pareció interesante o si tan siquiera te dio curiosidad el tamaño de mi super lavadora, te invito a que me regales un like, que me comentes aquí abajo qué piensas, qué opinas, que eso no lava bien, pero en realidad es que sí lava bastante bien, te sorprenderías. Nos vemos en un próximo video, claro que sí, si Dios lo permite. Chao, chao. Ah, suscríbete si aún no lo has hecho. Bye, bye.